carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. El Bingo Social. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. El Bingo Social. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. El Bingo Social. Bingo Social SAS. Autoriza a Coljuegos. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos situados aquí en la calle 23-1881, Cacharrería y Variedades Medellín, cerca Almacén Baratillo Medellín 1 y cerca Almacén Baratillo Medellín número 2, 1807 y 1869. También estamos ubicados allá en el sector de la Luna, calle 13-2358. En la Cacharrería y Variedades Medellín tiene toda gama de regalos para que todos ustedes vengan en este mes de abril, mes de la secretaria, mes del niño, vengan a hacer su economía comprando lindas y hermosas zapatillas, tenis, chanclas, artículos para el hogar. Estamos entregando todo tipo de detalles, bolsas, regalos, balones para fútbol, triciclos para niño, espejos. Estamos, es decir, en locura promocional. Ustedes vénganse a su Cacharrería y Variedades de Medellín. Estamos ubicados en la calle 23-1881, tres almacenes por la calle 23 del barrio Belalcázar, acá en la ciudad de Cali. Los mejores precios, con los mejores artículos, más de 20.000 artículos totalmente diferentes para que ustedes vengan, se deleiten, compren cosas bonitas, elegantes, artículos de gran promoción, de gran calidad. Recuerden ustedes que los almacenes Baratillo Medellín son los únicos que existen en Colombia para que ustedes puedan hacer economía. Vendemos con el corazón, porque estamos afiliados a grandes, medianas y pequeñas empresas colombianas de confecciones, para que ustedes vengan y compren totalmente barato. Almacenes Baratillo Medellín los invita, acá en el barrio Belalcázar. Recuerden ustedes, calle 23-1807, calle 23-1881, donde estamos en su Cacharrería y Variedades Medellín, y calle 23-1869, por acá del barrio Belalcázar, nuevamente les repito. Y también estamos ubicados en la calle 13-23-C58, sector La Luna, barrio Junín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Almacenes Baratillo Medellín los invita para que vengan a comprar detalles en tenis, chanclas, zapatillas y artículos para el hogar, juguetería. Tenemos todo tipo de artículos para que ustedes se deleiten comprando y economizando acá con los almacenes Baratillo Medellín. Recuerden, el mes de abril, todo para ustedes. Cacharrería y Variedades Medellín los espera para que hagan economía, comprando y economizando. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. El Bingo Social. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. El Bingo Social. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. El Bingo Social. Bingo Social SAS. Autoriza a Coljuegos.
Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Restaurante Basilia. Comida típica vallecaucana y la mejor gastronomía del Pacífico. Te esperamos. Galería Alameda. Restaurante Basilia. Parquesoft. Desarrollamos soluciones de arte digital, ciencia y tecnología de la información para los mercados globales. Info 555-7555. Somos un ecosistema de innovación. Poder humano para tus sueños. Parquesoft. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. De Leo, Centro de Acondicionamiento Físico, te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en De Leo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita De Leo. Vive una experiencia única. Y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. Polarizados Caliche, más que un lujo, accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas. Control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica, que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche, más que un lujo. En Polarizados Caliche, calidad, garantía y economía. Servicentro La Coraza. Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391. Servicentro La Coraza. Lubricantes Protecmax, máxima protección para el motor de su vehículo. Todo tipo de lubricantes para el campo automotor, marítimo e industrial. Aceites con bases sintéticas y semisintéticas, minerales. También sobre pedidos, más rendimiento para su motor. Produce y comercializa Ardecol SAS. Carrera 11D, 1922 Obrero, PBX 889-4073, en Cali. Lubricantes Protemax. Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. A transformar el valle y a transformar a Colombia. Lo primero que les dije es que este partido se preocupa por los niños, porque los niños tengan un cuaderno, tengan un lápiz, un lapicero, tengan un maletín y tengan unos zapatos para ir al colegio. Nuestra gobernadora ha entregado a más de 30.000 niños en el Valle del Cauca estos incrementos, porque la U está comprometida con los niños y la educación del país. Lo segundo que les dije a mis hijas es que la U le preocupa la juventud de Colombia, que la U está comprometida con que nuestros jóvenes
encuentren en el deporte, en la cultura, oportunidades para salir adelante y no tengan que dedicarse a la violencia. La U ha transformado el deporte en Cali, la U ha transformado el deporte en el Valle del Cauca, lo está transformando, la U ha transformado el deporte en Colombia y hoy la U representa al Valle del Cauca la próxima gobernadora, que ha sido una de las artífices de esa transformación, y démosle un fuerte aplauso a ese reconocimiento por ese labor que ha realizado durante los últimos 6 años. Le dije a mis hijas que este partido se preocupa por las mujeres, porque las mujeres son la esposa, son la madre, son las hijas, son las gerentes, las directivas, las transformadoras de la sociedad. Una mujer que está transformando el Valle se llama Lidia Francisca Toro, y una mujer continuará esa transformación porque la U es el partido de las mujeres y de las oportunidades. Aló. No me quiero alargar, por eso cierro con estas frases. Que quiero que ustedes lleven a sus municipios y a sus ciudades. Cuando les hablen del partido de la U, digan con orgullo: la U es el partido de la vida, que se opone a aquellos que profesan la muerte como una manera de hacer política. La U es el partido del perdón, que se opone a aquellos que dividen y que usan la venganza para promover sus ideas políticas. La U es el partido de la tolerancia, que se opone a aquellos que usan el insulto y la grosería para dividir a los colombianos. Pero sobre todo, la U es el partido del amor, porque con amor a Dios, con amor por nuestras familias y con amor por nuestra tierra, cambiaremos esta Colombia. Muchas gracias. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. El Bingo Social. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. El Bingo Social. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. El Bingo Social. Bingo Social SAS. Autoriza Coljuegos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Fernando Tolosa, hoy desde el oriente de Santiago de Cali, viene a decirle a los moradores de este territorio tan importante y hermoso de esta ciudad que estamos trabajando para llevarles una propuesta alternativa como postura a la alcaldía de Santiago de Cali. Nuestros pilares más importantes desde este territorio va a ser la cultura y el civismo de Santiago de Cali. Hoy necesitamos que la gente esté más acerca, que esté más familiable, que sea más lógica a la hora de tratarse con el vecino y con los demás. Por ello digo que Cali tiene que volver otra vez a ser esa ciudad amable, esa ciudad culta y cívica que hace 30 años emanábamos. Eso va a ser uno de los pilares más importantes en mi gobierno y lo voy a hacer con la gente, con las personas, desde los territorios, desde el oriente de Cali, desde las laderas, desde los 15 corregimientos, desde los sectores vulnerables, el norte, el sur, el centro. Fernando Tolosa va a llevar el gobierno a los territorios. Quiero gobernar con la gente,
Quiero que la gente sienta que hay un gobernante, que hay un gerente, que hay un líder que los quiere incluir en un sistema gubernamental. Por ello he dicho que la cultura y el civismo va a prevalecer el empleo, va a ser nuestro pilar, el empleo desde los territorios, y lo vamos a hacer apoyando y fortaleciendo esas pequeñas empresas con el Banco de Oportunidad. El Banco de Oportunidad Distrital va a llegar a los territorios y a los sectores más vulnerables de la ciudad. Ese banco lo vamos a traer con el objetivo de mediar entre el banco privado y el banco institucional o el banco público. Y para ello vamos a tener los mejores profesionales atendiendo y orientando a la sociedad. Caleños y caleñas, lo que queremos es que hoy Cali vuelva a ser sensible, que vuelva a ser amable, que vuelva a ser íntegra, que vuelva a ser incluyente. Con un hombre incluyente, un hombre de sociedad, un hombre que está perfilado y está capacitado para gerenciar esta gran ciudad. Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Muy bien, así es, este es Panorama Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia, hoy con muchos temas en la ciudad, en el departamento y también con invitados muy importantes. Iniciamos hoy con invitados para diferentes temas, el caso anterior de John Jairo Hoyos, que estuvo presente hoy con la Dirección Nacional del Partido de la U en el antiguo Teatro Calima en el centro de Cali. Inicialmente fue una rueda de prensa que la presidió, la dirigió el doctor Iragorri, quien es el presidente de la Unidad Nacional de la U. Está a la bancada parlamentaria y también algunos concejales y diputados para darle el aval, el sí, el visto bueno del partido a la candidata Clara Luz Roldán, quien es candidata a la gobernación del Valle del Cauca. Ya tiene la bendición, tiene el aval del partido de la U. Ahí también estuvo nuestro periodista Vladimir Argacha, nuestro periodista coordinador, y otros medios de comunicación. Estuvo presente también el equipo de trabajo de John Jairo Hoyos, un representante de la Cámara que viene trabajando muy bien por el Valle del Cauca, con el senador Roy Barreras. La fuerza de la paz, es la fuerza de la paz para que se siga trabajando por estos aspectos. Sabemos que esos acuerdos de paz son muy criticados, que tienen toda la contrariedad del gobierno incluso para muchos aspectos, pero entendiendo que en esa búsqueda de la paz, ese es un paso importante, y vienen más pasos para consolidar eso, pero la paz no la vamos a conseguir de la noche a la mañana con las dificultades que tienen los gobiernos de turno, uno con el tema de la guerra, otro con el tema de la paz, pero llegan a trabajar y entonces los temas primordiales de comunidad, de sociedad, la salud, la educación, la recreación, la familia, van quedando relegados. Importante que avancemos en unidad y trabajo. Este es Panorama Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia. Saludamos a todos los televidentes que están hasta ahora en sintonía. Gracias por estar siempre acompañándonos. Es un privilegio para nosotros en AFC Noticias. El equipo periodístico de Panorama Vallecaucano les da las gracias por estar siempre en sintonía en los diferentes municipios del Valle del Cauca. Por no decir que en todos, estamos a través de la señal global, a través de Legón 12, en Cali 112, y por las redes sociales, una invitación importantísima que siempre nos acompañen. A esta hora están conectados en Facebook Jimmy Arley Castillo, William Polanco y tantos amigos más atentos de la sintonía. Patricia Flor en Ecuador, Panamá, en otros países también están en sintonía en estas redes mundiales que hacen todo cerca, contacto inmediato. Aquí para dar inicio hoy tenemos dos invitados especiales y les cuento, queridos televidentes, con el patrocinio de Bingo Social SAS en pleno centro de Cali. Ayer fue el cierre, el epílogo espectacular de los 34 años Bingo Social SAS, y en este junio, el mes de los padres, vienen muchos premios más. Muchísimos premios en Bingo Social SAS, vigilado o autoriza Coljuegos, vigilado por Coljuegos, en la carrera novena 421, allí en el centro de Cali. Este es Panorama Vallecaucano. La 11ª Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos es otra de las tantas invitaciones que hay en la ciudad y en el departamento. Se va a llevar a cabo en junio 22, junio 23 y 24 en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. La 11ª Convención de Alcohólicos Anónimos, una experiencia para crecer en amor y servicio. Y para ello, el testimonio
tenemos dos invitados especiales que nos van a extender esta importante invitación para lo que será la cita importante ese día. Línea gratuita para que ustedes puedan llamar a Alcohólicos Anónimos. Tomen nota, queridos televidentes. 018-051-0522. Reitero, 018-051-0522. Saludamos hoy con nosotros Rosa María y Antonio. Hacen parte de un ejemplo y un testimonio de Alcohólicos Anónimos con muchos años para dar de ello fiel testimonio y también extender invitación. Rosa María, bienvenida a Panorama Vallecaucano. ¿Cómo ha estado? Usted hace parte de Alcohólicos Anónimos. Presentamos a los televidentes excusas por la imagen. Ellos se hacen la reserva, hay reserva en el anonimato de cómo se trabaja y de cómo se logra un cambio importante, por eso están de espalda a la cámara. Bienvenida, Rosa María, ¿cómo ha estado? ¿Cómo avanza esta convención? Muchas gracias a Drubel por darnos la oportunidad de hablar de qué es Alcohólicos Anónimos y nuestro gran evento, y usted ya lo comentó. Le damos gracias a Panorama Vallecaucano por darnos esta oportunidad. Muy bien, por estar con nosotros, muchísimas gracias. Antonio, bienvenido, ya casi 10 años en este proceso. Bienvenido, Antonio, y bueno, para contarle a los televidentes, ¿qué es Alcohólicos Anónimos y qué significa y qué ha significado para las familias colombianas? Gracias, don Asdrúbal, por la oportunidad y gracias al programa Panorama Vallecaucano. Mi nombre es Antonio y soy alcohólico. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que nos hemos unido para dejar el consumo de alcohol. Alcohólicos Anónimos tiene presencia en más de 180 países. Es mundial, es un trabajo mundial. ¿Cuántos años consumió usted licor? 34 años. 34 años de consumo, todo tipo de licor. Sí, de todo, y hasta drogas también. Cuando usted toma la decisión de ingresar a Alcohólicos Anónimos e inicia un cambio, ¿qué significó eso? Y a partir de ese momento, ¿cómo ha cambiado su vida? Mire, a mí entrar a Alcohólicos Anónimos fue renacer, fue volver a vivir. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo recuperé mi familia, recuperé la dignidad, porque yo era un ser inservible, una lacra de la sociedad. Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántos años lleva en Alcohólicos Anónimos? Yo apenas llevo 8 años en Alcohólicos Anónimos y han sido los mejores. ¿Y estos 8 años significa que ha estado cero licor, cero cigarrillo, cero sustancias, nítidamente? Totalmente. Yo soy venezolano, yo apenas tengo 4 meses en Cali. Sí. Y yo conocí a Alcohólicos Anónimos en Venezuela. ¿En Venezuela? ¿En qué estado? En el estado Monagas, Matulín. Sí, señor. Yo llegué a Cali el 16 de diciembre. Y el 17 ya estaba incorporándome a Alcohólicos Anónimos. Ajá. Porque somos una familia y hay una conexión mundial, ¿no? Hay con una cada conexión país. Mundial y nosotros nos basamos en nuestra experiencia, en nuestra fortaleza y en nuestras esperanzas, donde la experiencia no es más que nuestro pasado. Nuestra fortaleza es lo que tenemos hoy y la esperanza es lo que está por venir. Qué bueno. Nuestro futuro. Bueno, señora Rosa, cuéntenos un poquito su historia. ¿Cuántos llevan Alcohólicos Anónimos? ¿Cuántos años consumió? ¿Qué ha significado para usted este cambio? ¿Por qué hay que estar en Alcohólicos Anónimos a la persona que decida dar un cambio y de voluntad, de buena voluntad, pues prepararse para que se restaure la familia y la vida misma, ¿no? Claro, esto le es, Alcohólicos Anónimos entrega un programa que es como un proyecto de vida, es un programa de esperanza. Yo, por ejemplo, bebí 10 años, se puede decir que todos los días. Ajá. Yo me levantaba para la oficina, de la oficina para el bar y del bar otra vez para la casa para volver otra vez a empezar al otro día. ¿Y era la rutina diaria? Esa era mi rutina, esa era mi costumbre. Ajá. Eso era como algo ya que ya estaba manifestado en mí. ¿Y cuántos años llevan Alcohólicos? Tengo 24 años en Alcohólicos Anónimos. Un tiempo de admirar. Solo por la gracia de Dios. Sí, señor. De admirar. Nosotros llevamos un programa que es muy sencillo. Por hoy no bebo. Por hoy no bebo. Por hoy no bebo. El lema. Y ese hoy se convierte en semanas, esas semanas se convierten en meses y esos meses se convierten en años. Así es. Es una, sí. Yo hoy en día reconozco que es una enfermedad mental y física. Sí. Y
Y le obedezco a la Asociación Médica Norteamericana, que dice que es una enfermedad. Por eso hoy en día yo sé que es una problemática, el alcoholismo es una problemática de problema de salud pública. Uh-huh. Y me gustaría que muchos hombres y mujeres llegaran a Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos es gratuito. Alcohólicos Anónimos no cobra cuotas. Alcohólicos Anónimos no es religioso, no es profesional. Interesante lo que ha dicho, gratuito. Y lo más importante, Asdrúbal, ¿reciben todas las edades? Sí, aquí hay jóvenes de 12 años, como hay hombres, por ejemplo, hace poquito, hace como 22 o 23 días, llegó un hombre vallecaucano que tiene 78 años. Sí, señora. Y ya dejó de beber. Qué bueno. Y la otra tan importante es que en este mes cumplimos 84 años de funcionar a nivel mundial, Alcohólicos Anónimos. 84 años funcionando a nivel mundial. Esta es la noticia del día con Calzado Rómulo, la Universidad del Calzado. Doña Rosa, usted nos ha dicho algo muy importante. Hablemos de la convención, la número 11, lugar Cali, centro de convenciones. ¿Será la entrada libre? ¿Quiénes asistirán como panelistas? ¿Cuál será la programación para que los que tengan alguna inquietud no solamente vayan solos, se acompañen de la familia? Importante llegar con las familias para preparar la toma de una buena decisión. Alcohólicos Anónimos ofrece este programa, que van a venir gente de todos los países. Tenemos 30 países invitados, va a venir a nivel nacional, todos somos convención, todos pertenecemos a la comunidad y queremos que toda la comunidad vallecaucana vaya. Es una entrada libre, es para que se den cuenta cómo hombres y mujeres a través de un programa entregan un programa de esperanza, de amor, y cómo se une la familia. Muy bien, excelente pues la invitación. La línea gratuita 018000-510522. Adrúbal, nosotros tenemos también un teléfono local. ¿Cuál es? 880-3029. 880-3029, el teléfono oficina local. Oficina de Información al Público. Esta es la Oficina de Información al Público. Y también 880-3029. Sí, horas, señora, de oficina. En horario de oficina, muy bien. Muy bien, hoy no veo, ese es un buen lema, hoy no veo, queridos televidentes, y será el día de hoy, semanas, meses y también de años. Ejemplos para mostrar. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Regálenos finalmente un mensaje a los televidentes de Cali y el Valle del Cauca, usted como venezolano, como latinoamericano, que nos acompaña, que hace parte ya de un habitante más en Colombia. Aquí todos los latinos somos bienvenidos, hacemos parte de este amado país. Y también Alcohólicos Anónimos no tiene barrera, no tiene frontera, son más de 100 países. Este trabajo es mundial. ¿Qué mensaje tiene para los televidentes que quieren dar un cambio a su vida, que quieren una oportunidad y que tal vez por pena, por timidez o por el comentario del que dirán, no se atrevan a dar ese paso adelante para dar un cambio a su vida, que vendría bien, en buena hora, para lo que usted ha dicho y lo que dijo, y dirán muchos los que han pasado por esto, recuperar la familia, Antonio? Gracias de nuevo, don Adrúbal. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Ese es el único requisito. No se le requiere pagar nada, no se requiere ser religioso. Y para esto estamos haciendo esta invitación a la 11ª Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos Colombia, donde nuestro lema es una experiencia para crecer en amor y servicio. Esto va a ser el 22, 23 y 24 de junio. Sí, señor. En el Centro de Eventos Valle del Pacífico, pero el 21 en el Teatro Jorge Isaac va a ser la apertura. También. Perfecto. La entrada es gratis. Uh-huh. Es de 9:30 de la mañana a 8:45 de la noche. Va a haber ponencias, va a haber actos culturales. Y miren, como usted dice, lo de la pena. Por eso es que somos anónimos. ¿Cuál es el propósito del anonimato de Alcohólicos Anónimos? A nivel personal, el anonimato proporciona protección para todos los miembros, evitando su identificación como alcohólico. No tengan miedo de asistir. Lo que ahí pasa, ahí se queda. Así es. Lo que ahí pasa, ahí se queda. La 11ª Convención, 11ª Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos, una experiencia para crecer en amor
y servicio, así como lo oyen. Una experiencia para crecer en amor y servicio. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, su mensaje final a los televidentes para que se den cita. Aquí, fácil, llegar a Centro de Eventos Valle del Pacífico, el lanzamiento inicial que decía Antonio, junio 22, 23 y 24, entrada libre. Todo el que nos esté escuchando está invitado. Vayan, desen la oportunidad de conocer qué ofrece Alcohólicos Anónimos. No solamente es para aquellas personas que tengan problemas con su forma de beber. Vayan y se den cuenta lo maravilloso que es el mundo de Alcohólicos Anónimos. Muy amable por estar con nosotros, Rosa María, Antonio, muchas gracias. Estaremos presentes. Alcohólicos Anónimos, la línea gratuita 018000-510522, el teléfono local de Santiago de Cali, 880-3029. Pueden llamar, comunicarse en horario de oficina, lunes a viernes están a disposición. Este es Panorama Vallecaucano. Vamos a ir con otros invitados importantes. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Dios les bendiga y sigan así dando ejemplo. Sí se puede cambiar para bien y para la familia. Si le negaron su medicamento, si su EPS le negó sus órdenes y autorizaciones médicas, insumos, procedimientos o procedimientos quirúrgicos, llámenos. No lo dude. Si le negaron su medicamento y su autorización médica, comuníquese con nosotros. Asesoría gratuita. 311-303-4738, consulta gratis, porque su salud es un derecho fundamental. AFC Jurídicas, 311-303-4738, todo lo relacionado con tutelas en salud, el tema de la pensión, si le negaron su pensión, reconocimiento del 14% o incremento pensional, si usted es pensionado con el régimen de transición. Este es Panorama Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia. Ha llegado el señor Vladimir Largacha con un traje de película hoy y tendremos más invitados especiales después de la pausa. Panorama Vallecaucano, dos regalos para dar al mundo: amor y justicia. Da amor y sé justo. Y como dicen los Alcohólicos Anónimos en un buen programa, hoy no bebo y será de semanas y de meses y de años. Sería muy bueno un cambio para los que estén en esa agonía del licor. Ya regresamos. Hay 4 años, doctor Laureano, sello NPU, felicitaciones, y describa este momento a todo el Valle del Cauca. Creo que no tiene forma de escribirlo, simplemente la gratitud. Bien, bueno. La gratitud por todos estos clientes que nos han acompañado durante esos 34 años, porque un hombre visionario como José Vitricio Gómez, hoy, un 3 de mayo de 1985, soñó en que podía ser una empresa, que podía ser una empresa social, que podía realizar y soñar en que se podía hacer juego de suerte de azar, pero también apoyar a obras sociales. Y aquí seguimos, 34 años, aún todavía siguiendo ese legado que nos dejó don Vitricio, apoyando obras sociales, apoyando Cotolengo, San Miguel, Luis Amarillac, Azoy Valle, muchas fundaciones como tú, que has sido seguidor de nosotros durante tantos años a través de este medio de comunicación, y que puedes garantizar y puedes dar fe de que realmente lo que hace el bingo social lo hacemos con corazón, y que aquí seguimos 34 años a Drúbal. ¿Y tú cuántos años ya acompañándonos? Casi todos esos mismos años. Claro que sí, más de 20 años, doctor, qué bien. Doctor, ¿cómo recuerda usted ese momento de la inauguración? A pesar de la juventud, ¿usted se imaginó que tendría esta gran responsabilidad de continuar con este legado? No, no tenía la idea. Estaba en Bogotá estudiando en la universidad, me estaba preparando para ser un profesional. Allí me fui a hacer mi vida. Realmente no lo pude estar en la inauguración, pero sí cada vez que venía de vacaciones me ponían a trabajar. Ahí aprendí, porque mi papá sí nos enseñó fue a trabajar. Y cada vez que venía de vacaciones de la universidad, fui aprendiendo poco a poco, desde la portería, anotación, control, locución, todo. Y allí fuimos aprendiendo poco a poco para que después de 6 años de haberme estudiado, pues fuera el gerente general durante 27 años, que ya afortunadamente hay otro hombre reemplazándome, maravilloso, don Carlos Palacio, y pues que estamos llegando a lo mejor. Bueno, ese es un momento también de homenajes y reconocimientos. Hoy también se extraña a su gran hermano que partió al cielo y que también acompaña esta fiesta, hizo parte de esta familia, como lo son ustedes, cada vez más unidos. Oh, claro, hace muy poco desapareció mi hermano, ya en noviembre, pasa el tiempo volando, y sí, claro que sí. Es una persona que estuvo durante 34 años acompañando a la empresa desde el inicio y nos dejó un gran legado, ese amor, esa dedicación y la entrega total hacia la empresa, hacia la familia y hacia esta unión que nos dejó en su corazón a cada uno de nosotros. Ese trabajo social, la niñez, el adulto mayor, desde el nacimiento de esta empresa, el emprendimiento social fue uno de los pioneros que trajo a Colombia
el doctor. Los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón. Y tú, durante estos 22 o 23 años que llevas con nosotros, has visto cómo hemos sembrado y seguimos recogiendo frutos maravillosos. Y esperamos que usted nos venga a visitar a este aniversario, 34 años, carrera cuarta 921, en pleno centro de Cali. Muchas gracias. 34 años, doctor Laureano, sello NPU, felicitaciones. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. Gamingo Social. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. Gamingo Social. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. Gamingo Social. Bingo Social SAS. Autoriza Coljuegos. Restaurante Basilia, comida típica vallecaucana y la mejor gastronomía del Pacífico. Te esperamos. Galería Alameda, Restaurante Basilia. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Parquesoft. Desarrollamos soluciones de arte digital, ciencia y tecnología de la información para los mercados globales. Info 555-7555. Somos un ecosistema de innovación. Poder humano para tus sueños. Parquesoft. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. De Leo, Centro de Acondicionamiento Físico, te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en De Leo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita De Leo. Vive una experiencia única. Y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. Restaurante Basilia, comida típica vallecaucana y la mejor gastronomía del Pacífico. Te esperamos. Galería Alameda, Restaurante Basilia. Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Continuamos con ustedes, queridos televidentes. Recuerden que Cali no solamente es salsa de amor, también es educación, arte y cultura. Es el mensaje del Club Deportivo La Victoria. Y hoy don Juan Carlos, un amigo, iba para el estadio, pero se arrepintió, dejó la camiseta en el carro y se vino para acá mejor a la entrevista. Le hablo de Juan Carlos Palacio, está con nosotros, es el presidente del Depor Córdoba, un club de primera C, de gran trabajo, que ha hecho una labor importantísima en las diferentes comunidades deportivas, con diferentes categorías, infantil, preinfantil, juvenil, además que tiene el respaldo y el patrocinio de Restaurante Basilia, que ha recibido 3 premios nacionales, el premio La Barra, como la mejor cocinera, mejor chef del país, la mejor galería, un referente. Cali es un encanto para todo, pero aparte de ser un encanto, hay un buen semillero de deportivo, y por eso están con nosotros 2 destacados del fútbol, pero del otro lado, técnicos, profesores y cada día capacitándose para brindar lo mejor a las jóvenes, a las juventudes, todas las categorías y las mejores oportunidades en un trabajo social deportivo que queremos destacar. Juan Carlos está con nosotros. Profe, bienvenido. Me gusta ser blanco, así debe estar siempre, el blanco de la paz, no toreando allá a los hinchas del Cali con el rojo. Mentira, profe, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad nuevamente que me da de estar aquí, de participar en el programa. Qué bueno, gracias, hombre. Profe Luis Fernando,
Bienvenido. ¿Cómo está usted, profe? Muy bien, gracias. Muy bien, profe. ¿Usted dirige el Club Deportivo La Victoria? Sí, el Club Deportivo La Victoria es una alianza entre Depor Córdoba y ¿sí? el Club Ultras París. Al volver esta alianza, volvemos el Club Deportivo de La Victoria. Qué bueno, es un buen renacer para el tema deportivo. A propósito de televidentes en línea, Juan Carlos, tenemos televidentes en Europa, en España, en Bélgica. Sé que se está moviendo entre Bélgica, España, Francia, Italia, Gran Bretaña. El señor Mauricio Otero y su familia, su pequeña amada, su esposa y toda la familia que hace parte de este hombre, NPU Vallecaucano, que cruzó todo el océano para una mejor expectativa, y sé que vendrá cargado de muchos temas de trabajo, porque es un empresario destacado aquí en Cali, el Valle, el hombre recordado de Calzado Mauricio. Por aquí le extrañan, querido Mauricio, sus ahijados, Paul, Heiber, Miguel Ángel y tantos más que saben que hay un trabajo importante que se viene realizando y que cuando esté de regreso vendrá con iniciativas muy importantes para aportar a la economía, al desarrollo de la región. Mauricio Otero, un saludo cordialísimo desde Cali, desde el Valle del Cauca, tu amada Colombia, y bueno, importante que los televidentes estén en sintonía. El señor Pablo Cifuentes también está en Miranda Cauca, hasta ahora en sintonía. El señor Harman Eduardo también en sintonía desde Miranda Cauca, el norte del Cauca, con nosotros y en la sintonía. Profe Juan Carlos, ¿cómo surge esta alianza importante con el profesor Luis Fernando? Hicimos unos balances, un estudio, analizamos todos los temas y, hombre, tomamos una decisión de formar, que los dos clubes se unieran, y gracias a Dios, porque pues los dos clubes tienen unos valores muy importantes a nivel deportivo y a nivel de las personas, parte social, compaginamos lo mismo. Entonces tomamos la decisión de para, los unimos para coger más fuerza, y gracias a Dios las cosas van muy bien, vamos excelentemente bien y cada día mejorando más, y lo que buscamos, patrocinadores como siempre. Claro que sí, y trabajar en equipo. Bueno, profe Luis Fernando, usted trae un chico, usted escogió a uno de los mejores y está con nosotros, el jovencito nos acompaña, venga para acá joven, acérqueselo al profesor Luis Fernando, al micrófono jovencito, ¿su nombre? Ángel David Betancourt. ¿Me repite? Ángel David Betancourt García. Acérquele más el micrófono, profe. Ángel David Betancourt García. Ángel David, hágase acá, al medio, acá, al lado de acá. Eso, por aquí. A ver, Ángel David, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido, Ángel David? Bien. ¿Cuántos años tienes? 9 años. 9 años. Ángel David, ¿estás estudiando? Sí, señor. ¿Qué curso? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué año de primaria estás? ¿Culminando ya la primaria? Grado quinto. Sí, grado quinto. ¿Hincha de quién? ¿Del mejor o del menos mejor? Del mejor. ¿Y cuál es el mejor para usted? Sin miedo. ¿El Deportivo Cali? Ah, lo felicito. ¿Por qué mira al profe Juan Carlos? Ah, no me diga. ¿Y cómo le ha ido en la escuela, en este mes de trabajo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le dicen los papás? Bien, me felicitan. Lo felicitan, sí. ¿Y los amiguitos ya saben que estás en la escuela de fútbol, ya formándote? Sí, señor. ¿Qué te dicen los amigos? Pues nada, sino que uno también está con nosotros. Sí, compañerito. ¿De qué barrio eres tú? Barrio El Vallado. Bueno, profesor, hablemos un poquito del proceso. ¿Qué proceso enfrenta un muchacho como estos, un jovencito de estos? ¿En qué categoría? Bueno, él es categoría Gorrión, Ángel David Betancourt. Bueno, la unión que hicimos nosotros en la escuela es para tratar de eliminar lo que es la corrupción. No solamente que sea el fútbol como algo lucrativo, sino enseñarles a estos niños también que hay otro camino en el cual podemos ver un mejor futuro. El proceso es el siguiente: nosotros vamos a los colegios, prácticamente les damos la información, ellos ya deciden. Primero lo que hacemos es en su parte formativa. ¿Socializar? Sí, socializamos, parte formativa. De igual manera que queremos con ellos, que de aquí pueda salir un próximo James, un próximo Cuadrado. De igual manera, pues, meterles valores y hacer que, pues, obviamente no se vea como el distrito, como una de las partes más vulnerables, sino que sea uno de los mejores barrios a nivel nacional e internacional y unos semilleros muy buenos. Sí, señor, muy bien, don Edison, aquí tenemos algunas imágenes de apoyo. Vemos actividades deportivas, no sé si serán propias, pero la idea es, pues, dinamizar un poquito esta invitación que tenemos para los vallecaucanos de destacar esta alianza del Club Deportivo La Victoria, La Unión,
del Club de Por Córdoba, en la Escuela de Fútbol del presidente Juan Carlos Palacios, con esa gran alianza de trabajo con la señora Basilia Murillo en el restaurante Basilia. Y sé que hay muchas actividades más que vienen. Profesor Juan Carlos, ¿cómo va la escuela directamente? ¿Cómo avanzan las categorías? ¿Qué plan tienen para este segundo semestre? Porque ya estamos en junio y en esto arrancamos el segundo semestre. Sí, hombre, vamos muy bien, gracias a Dios, estamos trabajando a fondo. Ahí tenemos unos torneos muy pendientes para viajar a Bogotá, si Dios quiere, si Dios lo permite, con dos categorías, ahorita en octubre y en diciembre. El campeón de ese torneo, si Dios lo permite, viaja a España, es una buena vitrina. Qué bueno. Entonces estamos en eso, estamos buscando los patrocinadores, sea como sea, haciendo actividades, rifas, estamos trabajando, mejor dicho, de la mano y duro con el PRODE. Qué bien. Saludamos a más televidentes que están en sintonía hasta ahora a través de las redes sociales, a través del canal C. La señora Diana Flor, la señora Carolina Mestizo están en sintonía, el señor Cristian Godoy, la señora Luisa Flor, el señor Floppy Junior y toda la familia, como siempre, en sintonía de este el espacio Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Vamos a preparar una pausa breve porque tendremos en minutos al señor Vladimir Argacha sentado aquí a mi izquierda para que resumamos lo que fue la jornada agitada hoy del tema político, porque de unas buenas políticas públicas también nacen unas buenas iniciativas deportivas como las que necesitan estas escuelas, el apoyo que necesita esta alianza importante. Son muchas las necesidades de estos jóvenes, pero hay un gran valor, un enorme valor, y es el sacrificio de esfuerzo que hacen cada uno de estos profesores, como lo es Luis Fernando, como lo es Juan Carlos. Respuesta de los padres a estos esfuerzos, acompañamiento total, ¿no? Cada instante, Juan Carlos. Sí, gracias a Dios los padres los han apoyado mucho y ellos en todos los partidos los acompañan, en los entrenos, y estamos muy pendientes también de la parte académica de ellos, y ellos también, los padres de familia, para que excelente ahí. Bueno. No hay nada que decir. Despidamos a este joven. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, señor. Siga gracias estudiando, juiciosito, termine el quinto de primaria, prepara el bachillerato y sea un talentoso. ¿Qué jugador le gusta? ¿En qué jugador se va a inspirar? James Rodríguez, Falcao, en Dineno, en Rodríguez. ¿En quién se va a inspirar? En Messi. Sí, en Messi. Upa, bueno, está muy bien, Messi. Ah, bueno, felicitaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Profe, muy amable por estar con nosotros. El mensaje a los televidentes, a los barrios donde usted ha hecho presencia, y cuéntele a Cali, al Valle del Cauca, que hay una alianza importante, que va a dar un cambio en lo deportivo. Los invitamos a que ingresen a nuestro Club Deportivo La Victoria. Nos encontramos en las canchas sintéticas del Vallado, al lado de los bomberos, y sabemos que van a encontrar algo muy grande, algo que estamos haciendo, es un buen cambio para la sociedad y un buen cambio para los niños. Muchas gracias. Muy bien, breve pausa, ya regresamos. Este es Panorama Vallecaucano. Les recuerdo, si le negaron su medicamento, si su EPS le negó sus órdenes y autorizaciones médicas, insumos y procedimientos quirúrgicos, comuníquese con nosotros. 311-303-4738. Tome nota, 311-303-4738, porque su salud es un derecho fundamental. A FC Jurídicas para servir. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. Bingo Social. Bingo Social SAS. Autoriza Coljuegos. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Lubricantes Protecmax. Máxima protección para el motor de su vehículo. Todo tipo de lubricantes para el campo automotor, marítimo e industrial.
aceites con bases sintéticas y semisintéticas, minerales, también sobre pedidos, más rendimiento para su motor. Produce y comercializa Ardecol SAS, carrera 11D, 1922 Obrero, PBX 889-4073 en Cali. Lubricantes Protemax. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. ParqueSoft. Desarrollamos soluciones de arte digital, ciencia y tecnología de la información para los mercados globales. Info 555-7555. Somos un ecosistema de innovación. Poder humano para tus sueños. ParqueSoft. Restaurante Basilia. Comida típica vallecaucana y la mejor gastronomía del Pacífico. Te esperamos. Galería Alameda. Restaurante Basilia. Vladimir se abre para entrar con Juan. Muy bien, continuamos con ustedes, queridos televidentes. Vladimir Largacha, ¿cómo estuvo la agenda política durante este fin de semana? Hoy el partido de la U presente en Cali, ¿no? Así es, Adrúbal, cordial saludo para usted y toda la audiencia hasta ahora de Panorama Vallecaucano. En lo que hace referencia al tema político, pues estuvo el presidente del partido de la U en el Consejo de Santiago de Cali, Aurelio Iragorri. En lo que hace referencia a la rueda de prensa, pues habló de varios aspectos a nivel nacional, pero también pues prácticamente ya en el evento central en el Teatro Calima, pues le entregó ya el aval a la doctora Clara Roldán, candidata a la gobernación del Valle del Cauca, casi ante 3.000 personas que asistieron allí al Teatro Calima. Estuvo acompañado, usted lo manifestó ahora, de representante de la Cámara, John Jairo Hoyos, Elber Díaz, el senador Ritter López, Ruiz Berrodríguez. La Fuerza de la Paz también estaba por allí. Estaba el concejal Carlos Andrés Arias, la doctora María Grey Figueroa, Manuel Torres, toda la gente del partido de la U, que hace referencia. Noté una barra como con bubucelas y mucha algarabía, era la barra de Manuel Torres y María Grey. Sí. Estaban animados, ¿no? Y John Jairo Hoyos, eran los y, tres, la barra de John Jairo Hoyo representante. Ahí vemos algunas fotografías de ese buen evento el día de hoy, que además estuvo el concejal Carlos André Arias, el manual del buen ciudadano y de gran trabajo por la ciudad, y también la presencia de John Jairo Hoyos, uno de los destacados representantes de la Cámara. ¿Qué queda para esta semana, Vladimir? A ver, Adrúbal, los candidatos o los precandidatos, mejor, como hemos anunciado aquí en Panorama Vallecaucano, lo que hace referencia a los que están recogiendo firmas, Alejandro Eder casi tiene ya 180.000 firmas, y en lo que hace referencia que hasta el 27 de junio ellos tienen plazo de presentarle eso a la registraduría. Don Roberto Ortiz, más conocido como el Chontico, ya lleva 240.000 firmas, y entonces pues se esperará a que ellos pues ya prácticamente, según las campañas nos han manifestado que ya no van a recoger más firmas, sino que van a registrarlas ante la registraduría. Estaremos atentos, Panorama Vallecaucano estará pendiente de la inscripción o la llevada de lo que hace referencia allí a la registraduría por parte del doctor Alejandro de Roberto Ortiz. Francine Cano también anda recogiendo firmas, Fernando Tolosa, y pues en fin, casi todos esos precandidatos a la alcaldía, porque son precandidatos. Hay un buen sonajero, ¿no? Decisivo la parte final de junio para saber quiénes son los que van a aspirar oficialmente. Pues yo diría que no por las encuestas, porque como siempre se ha dicho, Adrúbal, el que hace las encuestas las gana, pero prácticamente hay un rifirrafe ahí en lo que hace referencia a don Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina, pero los demás precandidatos todos tienen opción. Michelle Maya también está trabajando muy fuerte, y entonces se esperará pues por parte de ya se definió Francisco Lubrido, que será el candidato del Centro Democrático, y el próximo sábado nos acompañará aquí en Panorama Vallecaucano. Vladimir, muchas gracias por estar con nosotros. Este es Panorama Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia. Profesor Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes por esta bella oportunidad que siempre me dan. Hay dos líneas telefónicas, ¿no?, para contactar a cualquier inquietud que tengan. 301-733-2093, 301-733-2093 y 315-580-1599, 315-580-1599. Profesor Luis Fernando, muy amable, y a todas las familias que estén atentos, porque viene un trabajo importante para el segundo semestre. Claro, viene un trabajo muy importante. Estamos para el torneo de la ciudad de Bogotá, la Premier Cup, para categoría gorrión y categoría infantil.
y la Copa Ciudad de Bogotá, categoría 2003-2004 y 2004 élite. Entonces, estamos en ese trabajo, igualmente estamos buscando nuevos talentos y, como se dice, vamos, estamos qué, aquí. Qué bueno. Profesor, muchas gracias. Y que gane su equipo mañana, a ver si hay final Vallecaucana, ¿no? Muchas gracias. ¿Su equipo rojo o verde, no? No, el verde. ¿El verde? Sí, ah, sí. Que aparejito, bueno, ojalá, ojalá. Muy bien, muchísimas gracias, queridos televidentes. De nuevo el saludo para Mauricio Otero en Europa, en Bélgica, a su niña Samantha, que está de cumpleaños la otra semana. El día de mañana está de cumpleaños su esposa, la señora de Otero. Felicidades a ellos. Y me aclaran que Diana Carolina de Flor está en sintonía. Muchísimas gracias, eso está muy bien. A todos los televidentes, mil bendiciones por estar con nosotros. Recuerden, dos regalos para dar al mundo. El mensaje del restaurante Basilia: amor y justicia. Da amor y sé justo. Felicidades. Dios les bendiga. AFC Televisión. Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes.